Hoy os traigo una receta perfecta para estas fechas. Galletas de mantequilla. Los ingredientes que vamos a utilizar son 125 gramos de azúcar glas, 600 gramos de harina. Yo he utilizado harina de repostería, 3 cucharaditas de vainilla, 300 gramos de mantequilla y 2 huevos. Primero batimos la mantequilla. Cuando esté cremosa, vamos añadiendo el azúcar glas poco a poco. Continuamos añadiendo los huevos de uno en uno. Y también la vainilla. No os preocupéis por el aspecto que vaya tomando. Parecerá cortado, pero no lo está. Es cuestión de esperar unos 5 minutos y veréis que se convierte en una crema. En ese momento vamos añadiendo la harina poco a poco y a velocidad baja. Cuando la masa empieza a despegarse del bol, ya está en su punto. La sacamos y la acabamos de amasar con las manos. Las dividimos en 2 partes, las cubrimos con film transparente y las metemos en el frigo alrededor de una hora para que endurezcan y sean más fáciles de trabajar. Pasado ese tiempo, las sacamos del frigo y con un rodillo alisamos la masa. Y ahora simplemente utilizamos los moldes que más nos gusten. Pasaremos los moldes por harina para evitar que la masa se nos pegue tanto. Vamos pasando las formas a una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Y con la masa que nos haya sobrado, volvemos a realizar el mismo proceso. Las meteremos en el horno que tendremos precalentado a 180 grados y las mantendremos unos 14-15 minutos. Cuando veáis que empiezan a coger color, las sacamos del horno. Esperamos unos 10 minutos y las pasamos a una rejilla para que se acaben de enfriar. Ahora tan solo queda decorarla, que es para mí la parte más divertida de la receta. Yo en este caso voy a utilizar tan solo fondant. Vamos a utilizar agua para pegar el fondant a las galletas. Como veis, con un soporte de este tipo, también podemos construir un árbol hecho de estrellas. Os recomiendo esta receta para realizarla en familia, ya que es fácil de hacer y podéis pasar un rato muy divertido. Espero que os haya gustado y tan solo me queda desearos que paséis unas buenas fiestas y un feliz año nuevo. Además, si os ha gustado esta receta y queréis ver más, podéis pasaros por mi blog angechefs.com o seguidme en mis redes sociales. Os dejo los enlaces aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.